Aquí en Capilla Calvario los domingos estamos estudiando la vida de Jesús a través del Evangelio de Juan. Our goal in this series is to follow Jesus. Ahora nuestra meta en esta serie es de seguir a Jesús. We're looking at how Jesus walked and lived and treated people. Y estamos mirando cómo fue que Jesús vivió, caminó y trató a la gente. And we want to apply Jesus's life and decisions and wisdom to our lives as his followers today. Y queremos aplicar la vida de Jesús, sus decisiones, a nuestras vidas hoy como seguidores. Now in our Bible study this morning, we're going to see Jesus do a miracle. Ahora en la historia de hoy, en el estudio de hoy, vamos a ver a Jesús que hace un milagro. And this miracle is going to involve food. Y este milagro va a involucrar comida. And I love food. I don't know about you. I was born to eat. Ahora, a mí me encanta la comida. Yo no sé tú, pero yo nací para comer. Let me prove that to you by showing you one of my baby pictures. Y se los voy a comprobar enseñándoles una fotografía cuando era un bebé. There I am. I was a cute baby. Ahí estoy, un bebé muy curioso. And I'll be honest, I haven't changed much since. Y ser honesto, no he cambiado tanto desde entonces. Yeah, to this very day, I still love food. Hasta este día hoy me encanta la comida. Amen. We all love food here at Calorie Chapel. Ahora todos nos gusta la comida aquí en Capilla Caloría. We do. Now the miracle we're going to see Jesus perform is going to be located on the shores of the Sea of Galilee. Ahora el milagro que vamos a ver a Jesús hacer hoy se encuentra ahí por el mar de Galilea. On this map we can see the region around the Sea of Galilee where most of Jesus' earthly ministry was headquartered. Ahora en este mapa podemos ver la área donde está el mar de Galilea, donde Jesús hizo su ministerio principalmente. Here's a photo of the Sea of Galilee today. Ahora aquí hay una foto del mar de Galilea de hoy en día. Keep in mind, this is the kind of area where Jesus was going to perform this miracle. Ahora tengan en mente que esta es la área donde Jesús iba a hacer su milagro. So after teaching a crowd of people, we're going to see Jesus do the famous miracle of multiplying the fishes and the loaves. Y así que después de enseñarle a la multitud, vamos a ver a Jesús hacer ese milagro tan conocido de multiplicar el pan y los pescados. And the hero of the story is a little boy. Y ahora el héroe de esta historia es un niño. A faith-filled child who was willing to give Jesus a little that he had in his hands. Un niño lleno de fe que estaba dispuesto a darle a Jesús todo lo que había en sus manos. He was willing to give Jesus his lunch. Estaba dispuesto a darle a Jesús su lonche. His lunch of five small loaves and two small fishes. Su lonche de cinco panes y dos pescados. But in the hands of Jesus, this small gift was multiplied and touched thousands of people. Pero en las manos de Jesús, ese regalo tan pequeño fue usado y multiplicado y tocó a una multitud. This boy is a great example for us. Ahora este niño es un gran ejemplo para nosotros. Because God's given every one of us gifts and talents and resources and blessings. Y es porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros regalos, bendiciones, talentos. God's placed these things in our hands to provide and bless for us and our families. Y Dios ha puesto esto en nuestras manos para así proveer y bendecir a nuestras familias. But also so we can offer some of those gifts back up to Him and His church so He can bless and touch others. Pero también para ofrecérselo a Él en regreso para que Él pueda tocar y bendecir a otros. So the lessons in this story are so important for us. It's the only one of Jesus' miracles mentioned in all four Gospels. Y así que las lecciones en esta historia de esta mañana son tan importantes que solo este milagro se menciona en los cuatro Evangelios. So as we study the Bible together this morning, I want you to ask yourself an important question. Así que al estar estudiando este estudio en esta mañana, yo quiero que te hagas una pregunta importante. What's in your hands? ¿Qué hay en tus manos? What has God blessed you and provided you with? ¿Con qué te ha bendecido Dios a ti? ¿Qué ha proveído Dios para ti? That you can offer it back up to Him as an act of worship and allow Him to use it and bless it and multiply. Que tú puedas ofrecérselo a Él como un acto de adoración para que lo use, lo multiplique. So let's get started and open up your Bibles with us, please, to John chapter 6. Así que vamos a comenzar y abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 6. We're going to begin by reading verses 1 through 4. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 4. John chapter 6, read along with us, verses 1 to 4. Juan capítulo 6, versículo 1 al 4. Sometime after this, Jesus crossed to the far side of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside, sat down with his disciples. A Jewish Passover feast was near. Algún tiempo después, Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea o de Tiberiades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua.
So we begin here. Keep in mind, Jesus has just left Jerusalem after having a major confrontation with the Jewish religious leaders. Así que al comenzar aquí, tengan en mente de que Jesús acaba de partir de Jerusalén después de tener un enfrentamiento con los líderes religiosos judíos. Now Jesus has returned home. Ahora Jesús está regresando a casa. To the north of Israel, to those areas surrounding the Sea of Galilee. Al norte de Israel, aquellas áreas que rodean el mar de Galilea. And after crossing the Sea of Galilee, we read what he did next right here in verse 2. Y después de cruzar el mar de Galilea, leemos lo que hizo en el versículo 2. A great crowd of people followed Jesus because they saw the miraculous signs he had performed in the sick. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Now this is a huge crowd following Jesus. Ahora esa es una gran multitud la que está siguiendo a Jesús. We're going to see there was 5,000 men in this crowd plus women and children. Vamos a ver que habían 5,000 hombres en esta multitud y más todavía mujeres y niños. But we're also going to see that most of these people were coming to Jesus for all the wrong reasons. Pero también vamos a ver que la mayoría de esta gente seguía a Jesús por las razones equivocadas. They came to Jesus, came to church to get the stuff. Give me food. Give me money. Give me a hand. Ellos iban a Jesús, iban a la iglesia por las cosas equivocadas como dinero, comida, cosas. They wanted benefits from Jesus, but they weren't willing to follow him and sacrifice for him and be his children. Ellos querían beneficios de Jesús, pero ellos no estaban dispuestos a dar su vida a Jesús, de seguirlo, darle su corazón, sacrificarse. Now Jesus knew all this, but he didn't get mad at this crowd. Ahora Jesús sabía todo esto y él no se enojó con esta multitud. Instead, Jesus had compassion on them. En vez él se compadeció de ellos. The needs of people always touch the heart of Jesus. Las necesidades de la gente siempre tocaban el corazón de Jesús. If we're following Jesus today, we need to let the needs of people around us touch our hearts and be open to helping too. Y si nosotros estamos siguiendo a Jesús hoy, igual debemos de permitir que las necesidades de la gente toquen nuestro corazón. Look what Jesus did next right here in verse 3. Mira lo que hace Jesús aquí en el versículo 3. Jesus went up on a mountainside and he sat down. Jesús subió a una colina y se sentó. In Jesus' day, the teacher would sit and the listeners would stand. We need to change places here. En los tiempos de Jesús, el maestro se sentaba y los oyentes se ponían de pie. Así que tenemos que cambiar de lugar. Sitting was the position of the rabbi or the teacher that would explain the Bible. El sentarse era la posición que tomaba el rabí o el que estaba enseñando, explicando la Biblia. And this is important because some people in churches have the whole wrong idea about what Jesus did here on the earth. Y sabes, esto es importante porque hay personas que tienen la idea equivocada de qué es lo que Jesús hacía o hizo aquí en la tierra. They talk about miracles and beg for miracles and that's all they think about are miracles. Se enfocan y se concentran en los milagros y es el único que hablan. And they try and claim that Jesus did hundreds of miracles and threw a teaching in here and there. Y tratan de decir que Jesús hizo cientos de milagros y que enseñaba una que otra vez. That wasn't how the ministry of Jesus was. Pero así no era el ministerio de Jesús. The focus of Jesus's ministry was teaching the Bible and sharing the gospel. El enfoque del ministerio de Jesús era enseñar la Biblia, predicar el evangelio. And at very important times he would do miracles to confirm the word and confirm who he was, the Messiah, God in the flesh. Y en algunos tiempos importantes hacía milagros para así poder verificar quién era él y la palabra de Dios. We have an example of that right here. Look at what it says in verse 4. Y tenemos un ejemplo de esto aquí en el versículo 4. The Jewish Passover feast was near. This is the second Passover John mentions. Y es que estaba muy cerca la fiesta judía de la Pascua y esta es la segunda fiesta de Pascua que menciona Juan. This places this event in the second of Jesus's 3 years of ministry. Y así que este evento es en el segundo año de los 3 años del ministerio de Jesús. And in those 18 months, we're about to see the fourth miracle that John mentions here. Y en esos 18 meses, podemos ver el cuarto milagro que menciona Juan. Now, so we are about to see how Jesus responded to this big crowd. Let's read it there in verses 5 and 6. Y ahora siguiente estaremos mirando cómo es que la multitud responde. When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for all these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, "¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente?" Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Picture this scene in your mind. Imagínate esta escena en tu mente. Big crowd coming, no food to eat. This was definitely a problem. Una gran multitud venía sin comida para comer. Definitivamente es un grave problema. Now the other gospels tell us Jesus' disciples told him, "Hey, tell everybody to leave." Ahora los otros evangelios nos dice que los discípulos le dijeron a Jesús, "Dile a la multitud que se vaya." Again, there was no place to eat around.
There was not even a taco stand there. De nuevo, no había ningún lugar para comer allí alrededor. Es más, ni siquiera había una taquería. For me, that would be a serious problem, but it wasn't for Jesus. Ahora, para mí personalmente sería un grave problema, pero no lo era para Jesús. See, Jesus had a plan, and we see that plan begin here in verse 5. Porque ves, Jesús tenía un plan, y vemos este plan desarrollarse en el versículo 5. Jesus said to Philip, "Where shall we buy bread for all these people to eat?" Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Jesus responded to this problem with a test for his followers. Jesús contestó o respondió a este problema con una prueba para sus discípulos. Jesus was testing Philip and the other disciples to see how would they respond to this problem, this situation. Jesús estaba probando a Felipe y a los demás discípulos para ver cómo es que ellos iban a responder a esta prueba o este problema. Jesus gives them a test in the form of a question. What are you going to do about it? Y Jesús les da una prueba en forma de pregunta, preguntándoles qué vas a hacer. Now remember, Jesus never asked questions because he didn't have the answers or the information. Ahora recuerda que Jesús nunca hacía preguntas porque él no sabía la respuesta. Jesus asks questions to get us thinking and hopefully lining our mind up with his. Sino que Jesús hace preguntas para que así empiecemos a pensar y eventualmente alinear nuestra mente con la de él. Jesus had a plan in all this, and we see it right here in verse 6. Jesús tenía un plan en todo esto y lo vemos en el versículo 6. Here's the plan. Beginning, Jesus asked this only to test them. Y aquí vemos que inicia este plan y es de que Jesús pregunta eso solo para ponerlos a prueba. Let me give you two reasons why Jesus was giving his disciples this test. Y déjame darte dos razones porque es que Jesús le estaba dando a sus discípulos esta prueba. Reason number one, Jesus wanted to use his followers to help him meet the need. La primera razón es porque Jesús quería usar a sus seguidores para que lo ayudaran a cumplir con la necesidad. Jesus wanted to partner with his followers as he did the work. O sea, Jesús quería asociarse con sus seguidores mientras él hacía la obra. Reason number two, Jesus wanted their faith in him to grow. Y la segunda razón es porque Jesús quería que la fe de ellos creciera en él. Jesus knew how our faith grows as believers. Ahora Jesús sabe cómo es que nuestra fe crece como creyentes. When we correctly handle the test that God brings us and the temptations Satan throws at us. Y es que cuando correctamente tratamos con la prueba que Jesús nos da y la tentación que Satanás nos manda. When we handle those correctly, guys, we grow, we get stronger in the faith. Cuando nosotros tratamos con ello correctamente, crecemos, nuestra fe crece. Now there's times when the tests from Jesus that come our way are going to challenge us to do things we would never and could never do on our own. Ahora van a haber tiempos cuando la prueba con la que Jesús nos reta nos van a hacer cosas que nunca pensaríamos que las haríamos. There will be times when Jesus challenges us with a test so big we can't do it. Y van a haber veces cuando Jesús nos reta con pruebas tan grandes que no podemos hacerlo. Why does he do that? Ahora, ¿por qué lo hace? So when he gets us through it, and he will, we give him the credit and the glory because we could have never gotten through this. Y es que para que cuando nos ayude a pasar la prueba, le demos a él la gloria porque sabemos que de nosotros mismos no pudiéramos hacerlo. This was going to be that kind of test for Jesus' disciples. Y esta iba a ser esa clase de prueba para los discípulos de Jesús. Now, when those tests come, don't look at yourself with all your defects for the answers. Ahora, cuando vengan esas pruebas, no te veas a ti mismo con tus defectos. Don't look at your empty purse or wallet or bank account to figure out how to fix it. No veas tu cartera vacía o tu bolsillo vacío o tu cuenta de banco vacía. Instead, look up to Jesus and his wisdom and his word for your answer. En vez, mira a Jesús y mira su voluntad, su sabiduría. Now, let me remind you of an important thing we need to understand about this test by Jesus. Ahora déjame recordarte algo importante que necesitamos recordar acerca de esto. He already knew what he was going to do to solve it. Look at the end of verse 6. Y es de que Jesús ya sabía lo que él iba a hacer para resolver este problema. Mira al final del versículo 6. For he, Jesus, already had in mind what he was going to do. Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Friends, this is an important verse for us because it teaches us an important spiritual lesson. Ahora, amigos, este es un versículo importante para nosotros porque nos enseña un principio muy importante. That is that in every situation we face, Jesus has a plan on what he's going to do and how he will get us through it. Y es de que en cada situación que enfrentemos, Jesús ya tiene un plan de lo que él va a hacer. God already has a strategy for the trials, tribulations, and problems that come crashing into our lives. Dios ya tiene una estrategia a esas pruebas y problemas que
vienen sobre nosotros. Although the storms and trials might catch us by surprise, they never catch Jesus by surprise. Aunque las tormentas y las pruebas nos puedan sorprender a nosotros, a Jesús nunca lo sorprenden. Friends, that's good news for you. Y esas son buenas noticias para ti. It means that every problem and need that you have and every situation you face, Jesus knows what he's going to do. He has a plan, a good plan. Esto quiere decir que cada problema, cada prueba que tú enfrentes, Jesús ya sabe lo que Él va a hacer y tiene un plan. Now, even though God has a plan for us, we have to make the decision on what we're going to do about the plan. Y aunque Dios ya tiene un plan, nosotros tenemos que hacer la decisión qué hacer en ese plan. God always gives us a choice on how we'll respond to His perfect plans. Porque Dios siempre nos da una opción de cómo responder a su plan perfecto. Some people are skeptical about God's plan and they doubt He even has one. Hay algunos que son sképticos y aún dudan de que Dios tenga un plan. Other people complain about God's plans because evidently they think they're smarter than God and they have a better idea. Otras personas se quejan de los planes de Dios porque parece que ellos se creen más inteligentes que Dios y creen tener un mejor plan. Christian, we don't want to do that. Pero nosotros como cristianos no queremos hacer eso. We want to seek God's heart and God's word and God's will and God's plan. Sino que queremos buscar el corazón de Dios, la sabiduría de Dios, el plan y voluntad de Dios. And what we'll find is it's a different plan than we would have ever thought. Y lo que vamos a averiguar es de que ese plan es muy diferente al que nosotros podemos pensar. That means we'll have to take a step of faith and say, I will partner with you, Jesus, because you love me and you always want what's best. ¿Cuál quiere decir que tenemos que entonces asociarnos a la voluntad o al plan de Dios sabiendo de que Él siempre quiere lo mejor para nosotros y su plan es mejor? So if Jesus already knew what he was going to do, why did he ask his disciples this question? Entonces, si Jesús ya sabía lo que Él iba a hacer, ¿por qué es que le hace esta pregunta a sus discípulos? Because again, he wanted them to be part of, partner with his work. Porque de nuevo él quería que ellos fueran parte, que se asociaran a la obra de él. Jesus always has and always will partner with Christians like you and me in the work that he does here on the earth. Jesús siempre lo ha hecho y siempre lo hará, y es de asociarse con nosotros en la obra que él está haciendo aquí en la tierra. So how would you have answered Jesus' question here? Y así que te pregunto, ¿cómo es que tú hubieses respondido a esta pregunta de Jesús? How should Philip and the other disciples have answered this question? ¿Cómo hubiera Felipe y los demás discípulos contestado a esta pregunta? They should have said, Jesus, you have a plan, you know what's best, what is it, we'll follow along with you. Hubieran dicho, Jesús, tú tienes un plan, dinos qué es y te vamos a seguir. Adelante. Do you always say that to Jesus? Te pregunto que si tú le dices esto a Jesús. The disciples weren't going to say that to Jesus, unfortunately. Pues los discípulos iguales, afortunadamente, no iban a decir esto. We'll see how they do respond to Jesus' question as we continue and read verses 7 to 9. Pero sí vamos a ver cómo es que responden a esta pregunta de Jesús, el versículo 7 al 9. Philip answered him, 8 months' wages it would not buy enough food for each one to have a bite. Another one of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. How far will that go among so many? Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Here we see the answers by the disciples to this big test, this problem of Jesus. Aquí vemos la respuesta de los discípulos a esta prueba, a este gran problema. When the test came, they didn't look to Jesus for their answer. They looked to what they had and others had, and it wasn't enough. Cuando vino la prueba, ellos no miraron a Jesús para recibir la respuesta, sino que estuvieron mirando lo que ellos tenían y en lo que los demás tenían. Look at how Philip answered this test here in verse 7. Mira cómo contesta Felipe a esta prueba en el versículo 7. 8 months' wages wouldn't buy enough bread for each one of us to have a bite. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Philip searched for answers to this problem in pesos, dollars, bank account money. Felipe buscaba la respuesta a este problema buscándola en los pesos, en los dólares, en la cuenta de banco. And he quickly found out what we found out when we try and do it, there's not enough. Y pronto se dio cuenta lo que nosotros nos enteramos cuando hacemos esto y es de que no hay suficiente. Look at how Andrew answered the test here in verse 9. Mira cómo contesta Andrés a este problema en el versículo 9. Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Andrew wanted to solve this problem through stuff, other people's stuff. Y Andrés quería resolver este problema a través de cosas y las cosas de otra persona. But again, they didn't have enough. Pero de nuevo, no había suficiente. Church, did those sound like faith-filled answers to you? Ahora, iglesia, te pregunto que si esas parecen respuestas o reacciones llenas de fe. Look at the problem they made. Mira el problema. The problem came, the test is in front of them, and they looked at themselves and the people around them
for their answers. El problema vino, la prueba vino, y ellos estaban mirando en ellos mismos y en la gente a su alrededor para resolver el problema. Their conclusion, this situation, Jesus, is impossible. Su conclusión es de que esta situación, Jesús, es imposible. There wasn't enough money, there wasn't enough food, there wasn't enough stuff to solve the problem. That's always the way it'll be. No había suficiente dinero, no había suficiente comida, no había suficientes cosas para resolver el problema, y siempre será así. Bottom line, the test came and the disciples failed. Why? El punto es de que vino la prueba y los discípulos fallaron. ¿Por qué? Because they forgot something. Y es porque se les olvidó algo. Or I should say, they forgot someone. O mejor dicho, se les olvidó de alguien. The test came and the disciples forgot about Jesus. La prueba vino y a los discípulos se les olvidó Jesús. Church, I know you guys never do this, but I confess, I do this sometimes. Ahora yo sé, iglesia, que ustedes nunca hacen eso, pero yo voy a confesarles de que yo a veces lo hago. But this is a mistake that can devastate our decision making. Pero este es un error que puede causar graves errores o un gran problema a nuestras decisiones. We have to be careful because the tests are going to come. Y tenemos que tener cuidado porque las pruebas van a venir. When they do, the first one we should go to, think about, talk with is Jesus. Y cuando vengan, la primera persona con la que tenemos que hablar y ir es Jesús. Jesus, what's your heart? What's your will? What's your word on this situation, this problem, this test? Jesús, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu voluntad para esta prueba, para este problema? Jesus will always answer that question. Y Jesús siempre va a contestar esa pregunta. Because he cares and he has a plan. Y es porque a él importa y él tiene un plan. Our goal is to go to him and seek his plan and then be willing to step out in faith and go along with it no matter what it is. Nuestra meta es de seguir su plan y seguirlo, no importa qué. Now this sounds a lot easier than it really is. Ahora esto se escucha mucho más fácil de lo que en verdad es. Because there's going to be times in our lives when our problems get so big and so tragic that they seem impossible to fix. We've all been there. Y es porque van a haber tiempos en nuestras vidas donde esas pruebas van a parecer tan grandes, tan imposibles. Maybe you're feeling like that right now. Y tal vez tú te sientas así ahorita. Are you facing an impossible situation? ¿Estás enfrentando una situación imposible? Maybe it's a miserable marriage or problems with your children. Tal vez sea un matrimonio miserable o problemas con tus hijos. Maybe you're facing seemingly impossible problems with your finances, job, lack of a job. Tal vez estés enfrentando problemas grandes con tus finanzas por tu trabajo o falta de trabajo. How are you responding? ¿Cómo es que estás respondiendo? Are you dwelling on it, worrying about it, and becoming discouraged and just saying, I give up, it's impossible? ¿Estás enfocándote en ello, solamente meditando en ello y empezándote a desanimar, diciendo es imposible? Or are you going to bring your impossible situation to Jesus? ¿O vas a traer tu situación imposible a Jesús? We need to remember that when we bring Jesus into it, there are no impossible situations. Y necesitamos recordar que cuando solo llevamos a Jesús, para él no hay ninguna situación imposible. Listen how Jesus talked about this in Luke 18:27. Mira cómo habló Jesús de esto allá en Lucas 18:27. Jesus replied, "What's impossible with men is possible with God." Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. So the big question was, what was Jesus going to do about this big problem? Y así que una gran pregunta es, ¿qué es lo que Jesús va a hacer acerca de este gran problema? We're going to find out as we continue and read verses 10 and 11. Pues esto lo vamos a ver continuando leyendo el versículo 10 al 11. Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. For those of you taking notes, in these verses we see three steps Jesus took to overcome this big problem. Para ustedes que están tomando apuntes, aquí vemos tres pasos que tomó Jesús para poder con este problema. We see the first step right here at the start of verse 11. Jesus took the loaves. Miramos el primer paso aquí al inicio del versículo 11, es de que Jesús tomó los panes. This little boy was willing to give Jesus what he had in his hands, 5 loaves and 2 fish. Este niño estaba dispuesto a darle a Jesús lo que tenía en sus manos, 5 panes y 2 pescados. He handed them to Jesus, gave them, no strings attached. Se lo dio a Jesús sin ninguna reservación. He didn't say, "Jesus, make sure you do this with these fish and loaves," or, "Jesus, here's my advice." He gave them and left them with Jesus. No le dijo, "Toma, Jesús, aquí está, y asegúrate que lo hagas así, y toma, asegúrate que lo hagas de esta manera." There's something really important we need to notice here.
Hay algo muy importante que necesitamos reconocer aquí. The boy simply gave Jesus what he had. Y es de que el niño simplemente le dio a Jesús lo que él tenía. He wasn't focused on or thinking about what he didn't have. No estaba enfocado pensando en lo que no tenía. He wasn't worried about what everybody else had in their hands. No estaba preocupado de lo que los demás tenían en sus manos. He wasn't thinking, this isn't any good, I don't have enough. No estaba pensando, esto no es suficiente, no tengo. He simply gave Jesus what he had. Simplemente le dio a Jesús lo que él tenía. And it was not about the amount that he had or the amount he gave to Jesus. Y no se trataba de la cantidad que él tenía o de la cantidad que le dio a Jesús. When we give to Jesus, it is never about the amount we give, but the heart that we offer it up with. Cuando le damos a Jesús, nunca se trata de la cantidad que le damos, sino con el corazón que le damos. So this is the first step to this miracle. Y así que aquí tenemos el primer paso de este milagro. Christian like you and me, willing to bring their fishes and loaves, their money, their time, their resources, giving it to Jesus. Un cristiano como tú y yo, dispuesto a darle el pan, el pescado, las finanzas, el tiempo a Jesús. We see the second step here in what Jesus did next, verse 11. Vemos el segundo paso que toma Jesús aquí en el versículo 11. Jesus took the loaves and he gave thanks. Jesús tomó los panes y dio gracias. Even Jesus, God the Son, brought God the Father into this situation. Aún Jesús, Dios el Hijo, trajo a Dios el Padre a esta situación. Jesus prayed and thanked God for the food. Jesús oró y dio gracias por la comida. Parents here this morning, it's your responsibility to be raising your children in the ways of the Lord. Papás aquí en esta mañana, es tu responsabilidad de estar criando a tus hijos en los caminos del Señor. Part of that training is reminding our children to pray and thank Jesus for their meals. Y parte de este entrenamiento es de orar y entrenar a nuestros hijos a que oren por la comida. I was fortunate to grow up in a good Christian home where my parents made sure I prayed for my food. Él fue afortunado de crecer en un hogar cristiano donde sus papás se aseguraban que orara por su comida. And I can still remember my food prayer very well because I said the same one every time. Y él puede recordar muy bien la oración que hacía por la comida porque siempre era la misma. God is good, God is great. Let us thank him for the food. Amen. Dios es bueno, Dios es grande, gracias por la comida. Amén. Y a comer. I would pray that prayer as fast as I could so I could get to what I wanted to do, start pigging out. Y él hacía esa oración lo más rápido que podía porque quería hacer lo que más quería, ir a comer. Problem is, I wasn't a Christian. I didn't care or bother about or think about Jesus, who had provided the food for me. El problema era de que no era un cristiano, así que no estaba pensando en Dios el Padre, el que había proveído. So why do we pray before we eat our food? Entonces, ¿por qué oramos antes de comer? First is our example, Jesus did. We follow his example in everything. That's our goal. Primero, como nuestro ejemplo, Jesús, él lo hizo, y entonces nosotros lo seguimos a él. Secondly, when we pray for the food, it reminds us who provided it for us, God. Y segundo, cuando oramos por nuestra comida, nos recuerda quién proveyó, Dios. Third, we thank him for it. It gives us a thankful heart. Y tercero, le damos gracias por ello y nos hace tener un corazón agradecido. After taking the food and praying for it, we see our third step of the miracle right here at the end of verse 11. Después de tomar la comida y orar por ella, vemos el tercer paso en este milagro. Jesus distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Y es de que Jesús lo distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Did you notice when the miracle took place? Ahora, ¿te dices cuenta cuándo fue que ocurrió el milagro? Not as the boy gripped on to every fish and loaf that he'd had. No fue cuando el niño tenía agarrado el pan y los pescados que él tenía. The miracle happened as he gave to Jesus what he had, and in the hands of Jesus the miracle took place. Sino que el milagro sucedió cuando el niño le dio a Jesús lo que él tenía y Jesús lo tenía en sus manos. The simple gift of this little boy met the needs of thousands of people. Y ese simple regalo de este niño pudo satisfacer la necesidad de miles. All of their needs were fulfilled. Todas sus necesidades fueron satisfechas. Another example of God's promise found to us in Philippians 4:19. Y esta es otra promesa que tenemos de Dios para nosotros en Filipenses 4:19. And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Church, don't miss the lesson here. Iglesia, no pierdas la lección aquí. When we offer what we have in our hands and place it into Jesus, he will always take it, bless it, use it, and multiply it, always. Cuando ofrecemos lo que tenemos y lo ponemos en las manos de Jesús, él siempre lo va a bendecir y lo va a usar. Something else we don't want to miss here. Algo más que no queremos perdernos. And that is, we need to notice how many people were touched and blessed because of the small sacrifice of a small boy. Y es que necesitamos reconocer cuántas personas fueron tocadas y bendecidas
por este niño, por lo que él dio. Whenever we give what we have to Jesus, be it a tithe of our income, our finances, our blessings, our time, our service, he will always use it and bless it and multiply it. Cada vez que nosotros demos al Señor lo que tengamos, sea el diezmo de nuestras finanzas, tiempo, oración, lo que sea, él siempre lo va a usar. Christian, when you give to Jesus generously through the boxes here at the church, you are touching hundreds of people every week. Cristiano, cuando tú das generosamente en las cajas aquí en la iglesia, estás tocando cientos de personas, literalmente. Not only that, you are partnering with Jesus in all of the work that he's doing, and I want to thank you as your pastor for doing that. Y no solo esto, pero se están asociando en lo que Jesús está haciendo aquí en la iglesia, y quiero agradecerles como su pastor por su apoyo. We'll finish this morning by reading verses 12 to 14. Vamos a terminar en esta mañana leyendo el versículo 12 al 14. When they had all had enough to eat, he said to the disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the miraculous sign Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet that is to come into the world." Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, "Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada." Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, "En verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo." So here we see the conclusion of the miracle. Aquí vemos la conclusión del milagro. They all had enough to eat. Todos tuvieron suficiente para comer. They'd all eaten their fill. This was the completion of Jesus's plan. Todos habían comido bastante y aquí se cumplió el plan de Jesús. And think about how Jesus did this miracle. Ahora piensa en cómo fue que Jesús hizo este milagro. He completed this miracle in a way that nobody was thinking he would. Y es de que él hizo este milagro de una manera que nadie podía haberse imaginado. But when they took a step of faith, Jesus did more than they could ever imagine or think. Pero cuando tomaron esos pasos de fe, Jesús hizo más de lo que ellos pudieran imaginarse o pensar. Jesus didn't only solve this problem, everyone ate till they were stuffed. Jesús no solamente resolvió el problema, sino que todos comieron hasta quedar llenos. Reminder of the beautiful truth we read about in Ephesians 3, 20 and 21. Y ese es un recordatorio de esa verdad tan hermosa que encontramos en Efesios 3, 20 y 21. Apostle Paul writes, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we could ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen." El apóstol Pablo escribe, "Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén." And did you notice how the miracle ended here in verse 13? Ahora sí te dices cuenta cómo fue que terminó el milagro aquí en el versículo 14. There were 12 giant basketfuls of food left over. Y es de que habían 12 canastas grandes llenas de comida que había sobrado. You guys know how many disciples were there? 12. Ahora ustedes saben cuántos discípulos había, ¿no? 12. So imagine Jesus there, each disciple holding this big barrel of food. Así que imagínense ahí con Jesús, cada discípulo con una canasta grande llena de comida. Jesus says, "Guys, are you understanding the lesson here?" Jesús sí, diciendo, Jesus. ¿Están aprendiendo la lección? Yes, Jesus. So Jesus did this miracle and provided for their needs. Y así que Jesús hizo este milagro y proveyó sus necesidades. It's a powerful story with important lessons for us as Christians today. Por eso una historia poderosa con lecciones poderosas para nosotros como cristianos hoy. Again, for those of you taking notes, I want to remind you of 6 of the most important lessons from this miracle of Jesus. Para ustedes tomando apuntes, quiero recordarles de 6 lecciones importantes de este milagro de Jesús. Lesson number 1, when Jesus comes to us to test us, we need to go to him for the answer. La primera lección, cuando Jesús viene a nosotros para probarnos, necesitamos ir a él para recibir la respuesta. Go to his word and his wisdom and his plan, because his plan's always the best. Ir a su palabra, su sabiduría, su plan, porque su plan siempre es mejor. Lesson 2, even though Jesus did this miracle, he partnered with believers to do it. Segunda lección, aunque Jesús hizo este milagro, él se asoció con creyentes para hacerlo. Jesus could have done this miracle by himself in any way he wanted. Jesús pudo haber hecho este milagro él solo de cualquier manera que él quisiera. I'll be honest, if I was Jesus, I would have done things totally different here. Voy a ser honesto con ustedes, si yo fuese Jesús, hubiera hecho esto muy diferente. I would have called a million carne asada tacos to fall softly from heaven. Yo hubiera llamado que cayera 1,000,000 de tacos de carne asada del cielo que cayeran. But Jesus didn't do that. Pero Jesús no lo hizo así.
Jesus partnered with this boy in his gift. He partnered with the disciples who carried the gift out to all the people. Jesús se asoció con ese niño que dio su regalo y después los discípulos que distribuyeron la comida. Third lesson is Jesus cares about physical needs. La tercera lección es de que a Jesús le importan nuestras necesidades físicas. We all know he cares about our spiritual needs, but don't forget he cares about our physical needs too. Todos sabemos que a él le importan nuestras necesidades espirituales, pero nunca olvides que también le importan nuestras necesidades físicas. Jesus fed the people because he had compassion on them and he cared. Jesús alimentó a la gente porque se compadeció de ella y le importaban. Fourth lesson is miracles happen not in our own hands, but in Jesus' hands. Cuarta lección es de que los milagros suceden no en nuestras manos, pero en las manos de Jesús. Don't expect to see God moving in your life if you're gripping tightly onto every single peso that you've been given. No esperes a que Jesús empiece a hacer milagros en tu vida si tú te estás agarrando de cada centavo, cada peso. If you want to see Jesus moving, be like this little boy, this faithful little boy. Said, here, Jesus, this is what I have. Si quieres ver a Jesús moverse, tienes que ser como este niño fiel, de que le dio a Jesús lo que él tenía. Toma, Jesús, esto es lo que tengo. Fifth lesson, if we want to be part of Jesus' plans, it's going to require steps of faith. Quinta lección, si queremos ser parte del plan de Jesús, va a tomar pasos de fe. This little boy had to take a step of faith to bring the few things he had to Jesus, even when other people around him weren't doing it. Este niño tuvo que tomar un paso de fe, de ir a Jesús y darle lo que él tenía, aunque los demás no lo estaban haciendo. Sixth and final lesson, it's never about how much we give, but the heart that we give with. Y sexta y última lección es de que nunca se trata de la cantidad que damos, sino del corazón con el que damos. And as we saw in the story of this little boy, even a little that we give can multiply and go a long way. Y como vimos en la historia de este niño, aún lo poco que damos, eso puede ser bastante y tocar muchas personas. So as we finish up this morning, I want to ask you that question one more time. Y así que al terminar en esta mañana, quiero volverte a hacer esa pregunta una vez más. What's in your hands? ¿Qué hay en tus manos? What has God given you? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? What has God trusted you with? ¿Con qué te ha confiado Dios a ti? What has God blessed you with by way of finances, time, giftings, talents, blessings? ¿Con qué te ha confiado a ti Dios o te ha dado en la manera de finanzas, bendiciones, talentos? Think about what God's given you. Piensa en lo que Dios te ha dado a ti. Don't fall into Satan's old trap of making you worry about what other people have in their hands. No caigas en esa trampa de Satanás de hacerte enfocarte en lo que los demás tienen. Jesus never says, worry about what other people have been given or are giving. No. Jesús nunca nos dice que nos preocupemos de lo que los otros tengan o lo que están dando o lo que no están dando. Jesus says, look what's in your hands and offer some of it to me. Sino que Jesús dice, mira lo que hay en tus manos y eso ofréceme a mí. And ask yourself right now, are you following the example of this faith-filled little boy? Y pregúntate ahorita mismo si tú estás siguiendo el ejemplo de ese niño lleno de fe. Are you quick to generously give back to Jesus some of the blessings, the finances, the time, the service that he's given to you? ¿Eres rápido para ofrecerle a Jesús de lo que él te ha dado a ti, finanzas, tiempo, talentos? I want to encourage you to think about this week. Quiero animarte a que pienses en esto en esta semana. Pray about it and offer it up to Jesus what you can. Ora y ofrécele a Jesús lo que tú puedes darle. And as you do that, you'll see Jesus do things you never could have imagined. Y cuando tú hagas esto, vas a ver a Jesús hacer cosas que tú nunca tú puedes imaginar. As you simply offer up your own fishes and loaves. Al simplemente ofrecer tus propios panes y pescados. Go ahead and grab the mic, buddy. You're cutting in and out. It's been happening a while. That is some good news for all of us as Christians.